¡Gracias! Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, dirigida por Wenceslao Cruz. Le saluda Pedro Corso. En esta oportunidad vamos a hablar con una heroína, con una mujer que luchó y que sigue luchando contra el régimen totalitario castrista, una mujer que tiene la dolorosa experiencia de tener un hermano desaparecido. Y decimos esto cargando el término, porque hay que decirlo, el régimen totalitario cubano no solo tiene fusilados, torturados, sino que también tiene desaparecidos. Y Andy de Gros Villafaña, hermano de Mary de Gros Villafaña, nuestra entrevistada de hoy, fue desaparecido por el régimen de los hermanos Castro, en el año 1962. Pero para hablar de la lucha contra el régimen totalitario desde la perspectiva de Mary de Gros, para hablar sobre su hermano desaparecido, ¿quién mejor que nuestra entrevistada de hoy? Mary, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Sigo sintiendo el mismo dolor que hace tantos años atrás, al hablar de este hecho que nos marcó la vida para siempre. Andy DeGroo Villafaña, mi hermano, ciudadano norteamericano, registrado en el Consulado Norteamericano de Cienfuegos, Cuba, al nacer. Repito, ciudadano norteamericano. Fue hecho prisionero por el gobierno castrista el 13 de septiembre de 1962, con dos heridas: una que le entraba por el hombro derecho y se alojó en la quinta vértebra, y otra aceral en los glúteos. Fue llevado al Hospital de Trinidad, donde no se le brindó atención médica, y de ahí trasladado al Hospital de Cienfuegos, de donde fue sacado a rastras, sin poder caminar, en la madrugada del 17 al 18 de septiembre de 1962. Desde entonces, desaparecido. Como ciudadano norteamericano, mi madre hizo las gestiones directas con la Embajada de Suiza, entonces representante de los intereses de los norteamericanos en Cuba. Tampoco recibió ayuda de ellos. Este dolor se lleva dentro, muy dentro, no se puede superar, no se puede olvidar. Andy, repito, ciudadano norteamericano, herido, combatiente del Escambray. Mary, eh, disculpa que te interrumpa, pero en base a que tu hermano y tú son ciudadanos norteamericanos por nacimiento Ok, mi nacieron padre, en Cuba mi padre era norteamericano fue a Cuba con la intervención norteamericana después siguió su carrera militar adquiriendo el grado de capitán y entonces posteriormente entró en lo que hoy es la CIA entonces era algo de gobierno no tengo no, el nombre claro estuvo en Francia cuando la Primera Guerra Mundial estuvo en Alemania, estuvo en Inglaterra, volvió a Cuba, amaba mucho a Cuba. Cuando nosotros nacimos, eh, mis hermanos en el 1943 y yo en el 1945, él nos registró en el Consulado Norteamericano de Cienfuegos. Cuba. ¿Cómo se llamaba tu padre? Andrew de Grove. Eh, esto nos daba el derecho de tener la ciudadanía norteamericana según la Constitución de los Estados Unidos se llama el derecho de la sangre a los 18 años debíamos de escoger una de las dos ciudadanías Andy primeramente mi madre lo llevó a un notario público hizo la elección y estos documentos se presentaron en la entonces oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba que la dirigía y la llevaba la embajada suiza. Eh, posteriormente a eso, por ser perseguido tan continuamente, eh, había sido llevado a Santa Clara a la seguridad del Estado de Santa Clara y cuando la invasión de Bahía de Cochinos, él se fue al monte. Tu hermano se alzó. Sí, mi hermano se alzó. Estuvo con la fuerza de Benito Pedraja, de, Ye de Cheito León, estuvo con Emilio Carretero. Eh, eh, se fue en el, en el 61, fue la invasión, ¿verdad? Y estuvo hasta el 1962. Él amaba Cuba como lo amábamos nosotros, si aún siendo ciudadanos americanos, pero amábamos los dos países. Respetábamos los dos países, las dos banderas, los dos signos. Y lamentablemente fue una víctima más del sanguinario gobierno Castro. Y como, como te digo, Pedro, fue sacado a rastras de, del hospital de Cienfuegos y llevado hasta el hospital de Santa Clara, de donde desapareció. Mary, ¿supuestamente fue trasladado al hospital de Santa Clara o fue trasladado para el hospital de Santa Clara? Fue supuestamente. Ustedes, lo último que ustedes supieron de él fue en Cienfuegos, en el Hospital de Cienfuegos. Sí, él, él lo operó. El doctor Miguel Rodríguez Marcoleta, que le extrajo la bala de la columna, él reaccionó. Cuando le sacó la bala de la columna, él le tocó la planta de los pies y mi hermano le dijo: no me hagas cosquilla. Eso fue en la tarde, como a las 3 de la tarde, y el doctor Marcoleta se retiraba de su turno a, al anochecer. Fue a verlo y lo encontró en perfectas condiciones. Inclusive él le pidió la bala y el doctor Marcoleta se la dio. Él le dio esa bala a una enfermera, que la enfermera nos la dio a nosotros, pero eso se quedó en Cuba como tantas cosas. Y al otro día, cuando Marcoleta entró en su turno a las 7 de la mañana, lo fue a ver a la habitación y no lo encontró. Preguntó por él, nadie le supo contestar fue a ver si estaba en la capilla, en las gavetas de congelación, no lo encontró en ninguna parte. Y entonces el, la seguridad del Estado fue a ver a Marcoleta para que firmara un certificado de defunción, a lo cual el doctor se negó porque él dijo que su paciente estaba en plano de recuperación, no de muerte, y él no podía firmar un certificado de defunción si no había visto el cadáver. Era todo, era todo un hombre y todo un profesional de la medicina sí, marcoleta. Sí, sí. Hasta ese momento, este fue el último momento que nosotros supimos de él. Posteriormente, mi mamá fue a, al hospital de Cienfuegos, eh, la llevaron al cementerio ASEA y la pararon en la puerta del cementerio y le dijeron, una de esas tumbas puede ser, pero no hay registro ninguno de defunción, no hay evidencia, hubieron muchos comentarios, que si lo vieron en Boniato, que si lo vieron en, el, en esta prisión que hay en Matanza, que ahora no me acuerdo. San Severino. San Severino, que si lo vieron a la cabaña, yo fui a todos esos sitios. ¿Ustedes dan oficialmente como familia como desaparecidos? Como desaparecidos, sí. Eh, fui inclusive, le escribí a Fidel Castro unas cartas bien retadoras, y fui citada al vaquerito, esto es en la carretera de Caibariengo, o Camajuaní. ¿Santa Clara? Sí, eh, un lugar impresionante, un lugar. asusta todavía reco recordar el camino que recorrí para llegar a ese sitio. Allí confronté con un militar que me gritó que mi hermano era un asesino, yo le dije: Asesinos son ustedes. Después de una discusión bastante violenta, él quedó en hacer una investigación y citarme para darme los resultados. Pasado un tiempo prudencial, llegué a casa y había salido a buscar cómo se salía todos los días los víveres que se podían conseguir. Y mi mamá me dijo: Ahí tienes un telegrama, y me estaban citando a la seguridad del Estado. Eh, un poco irónico lo que te voy a decir, porque como era conocida en toda la ciudad, por quienes éramos y por lo que hacíamos, pues cuando llegó a la seguridad del Estado, las personas se empezaron a aglomerar. A en la parte seguridad del Estado de Trinidad, Trinidad. sí. Se empezaron En la ciudad donde ustedes vivían. Sí, disculpa que a veces... No no, las, no, no, no importa. Oye, para eso estoy yo aquí. Las emociones, las emociones <laughs> lo se Lo Estás agorpan, haciendo muy bien, muy bien. Entonces, pues las personas se empezaron a golpear frente a la seguridad del Estado de Trinidad. y... El jefe de la seguridad del Estado vino, a mí todo el mundo me decía Marilu y Trinidad, y vino y me dijo, Marilu, ¿qué es lo que te pasa? Y le dije, bueno, pues tengo este telegrama. Entonces, me acuerdo que me dijo, fíjate, esto es muy duro, aún para hombres fogueados como nosotros. Tú eres una mujer. ¿Tú estás segura de lo que tú estás pidiendo? Y le dije, sí, yo quiero los restos de mi hermano, si es que ustedes me los pueden entregar. Entonces me dijo, te vuelvo a decir, que es muy duro. Le dije, fíjate, te voy a decir una cosa. A veces el miedo te hace ser agresivo. Le dije, te voy a decir una cosa. No me des hueso por hueso. Por salir de mí no me des hueso por hueso. Tú me puedes poner 100 esqueletos ahí y yo te voy a decir, este es el de mi hermano. O te voy a decir, aquí no está el de mi hermano. Así que no me vengas a citar para entregarme cualquier hueso para salir de, de mí. Más nunca visitaron, nunca más. Hemos vivido todos estos años, en, sumándole al sufrimiento de la desaparición de mi hermano, tenía el sufrimiento de ver a mi madre todas las tardes pararse en la ventana porque ella esperaba verlo venir. Ella decía que su hijo estaba vivo y que iba a venir. Mi madre desarrolló una condición que se me quedaba muerta, muerta totalmente, estaba fregando, estaba cocinando y tú te dabas cuenta María, el nombre de tu madre María Luisa Villafaña Izarra de Trinidad también de Trinidad, sí y entonces, pues la llevé a todos los médicos habidos y por haber de fuera de Trinidad donde quiera, le, le hice todos los estudios que se pudieran imaginar y la llevé un día a un médico viejo que había sido compañero de escuela de mi abuelita y me dijo, mira Marilu no sigas buscando, tú sabes lo que tiene tu madre, dolor, dolor que no ha podido exteriorizar, que no ha podido, y se murió a los noventa y tantos años esperando el regreso de su hijo, esto no es un caso único en Cuba, esto es un caso muy abundante, hijos que salieron de sus casas, hijos que se fueron a las montañas, y están desaparecidos y están desaparecidos y lo más doloroso es que continúa haciéndose Mary es obligatorio preguntarte Trinidad está en el corazón del Escambray Hasta al sur al sur pero bueno hasta sur, sí, es, es pero, un punto de referencia básico sí, cuando uno habla del Escambray sí, sí. Trinidad y Manicaragua como sí. son ciudades importantísimas de esa geografía ¿Cómo fue que, que Andy, que tú, que todos ustedes se involucraron en el respaldo a esos alzados del Escambray, que ya desde principios del año 60 empezaron a, a gestarse esas guerrillas, a organizar grupos armados en contra de la dictadura de los Castro. Bueno, mira, te voy a decir. <coughs> mi padre era un ex militar y mi familia materna... ¿Vivía tu padre cuando tuvo no, la Revolución? No, mi padre murió en el año 1955 en agosto 25 de 1955. Eh, mi familia materna no era política y no teníamos nada que ver con la política. Nuestras vidas no, no estaban vinculadas a ningún cargo político. Mi hermano se vinculó mucho con la lucha contra Batista. Era un muchacho entonces y se vinculó mucho, estuvo muy mezclado con Otto Peterson, con... ...con Menoyo que estaba en el Escambray... ...con Godito Petersen... ...con toda esa gente. Eh, un 26 de julio... ...había una boda... ...de alta aristocracia... ...en la iglesia mayor de Trinidad... Y, ...y él andaba con unos amigos... ...y entró a la iglesia... ...y se arrodilló en el altar de un Cristo... ...una imagen de Cristo que hay... ...muy hermosa en Trinidad... Y vino un agente del CIN y le dijo: Sal de aquí, hijo joder, tú no eres más que un cochino. Eso fue la lucha contra Batista. Sí. Entonces él se paró en el altar mayor y dijo: Yo no soy revolucionario, pero yo digo que Dios en el cielo y Fidel en la tierra. No lo mataron porque teníamos el respaldo de la embajada americana. Entonces. Eh, lo llevaron lo, lo, mi mamá con mi tío y el alcalde de la ciudad lo llevaron al otro día al cuartel de la guardia civil y el capitán Guerrero de la guardia rural ajá, la de la guardia rural perdóname el capitán Guerrero le dijo mira muchacho por menos de lo que tú has hecho yo tengo orden de matarte pero yo recibí un telegrama de la embajada americana donde no te puedo tocar te voy a estar vigilando, te voy a estar siguiendo los pasos, pero yo hice guardia de honor a tu padre cuando murió. Y yo no te voy a, no te puedo tocar, pero te voy a estar siguiendo los pasos. Cayó el gobierno de Batista y mi hermano se quedó como con aquella insatisfacción, ¿verdad? El resultado que viene un perro de presa, un sicario, a mi casa para que mi hermano fuera a testificar contra el capitán Guerrero cuando comienzan los, los sumarios juicios. Los juicios estos. sumarios contra sí. los y e militares. Entonces mi mamá le dijo, mira Andy es un menor de edad y nosotros no tenemos nada que testificar contra el Guerrero porque al contrario esta fue su reacción a partir de ahí nosotros fuimos mal vistos Eso o sea el hecho de no declarar perdona el resumen el hecho no de no declarar en un juicio de los que oficiaba la dictadura contra un militar del régimen de puesto, uh -huh. ya puso a Andy en un punto de mira contrario sí. a los intereses de la revolución. Sí, sí. Entonces, uh, de mi casa se oían los fusilamientos de la cárcel, porque estábamos muy cerca. Y ese día él, estábamos conversando mi mamá, mi hermano y yo, y él le dijo, mami, aquí hay que empezar a luchar otra vez. ¿Eso fue en el mismo 59? Sí, la, la, los ideales han sido traicionados. Y mami le dijo, ay Andy, no, por favor. Y él le dijo, mami, la patria me necesita. Y ella le dijo, la patria tiene muchos que la defiendan, pero yo nada más te tengo a ti. Te dijo tu madre. Sí. Y ahí empezó aquella secuela de persecución, de persecución, eh, de hostigamiento, de pedirnos, porque muchas veces nos lo pidieron, que renunciáramos a la ciudadanía americana. Y nosotros no lo íbamos a hacer, porque eso era como un salvoconducto que teníamos. Y sí, aparte de eso, la memoria del padre de ustedes. Sí, sí, pero amábamos a Cuba. Él nos enseñó a amar las dos naciones. ¿Ah, no. sí, no? Sí, nosotros nos enseñaron, igual que cantábamos el himno cubano, cantábamos el himno americano. Estudiamos la historia de los Estados Unidos de Norteamérica paralelo con la historia cubana. Y, y empezamos a ser hostigados, ya te digo, perseguidos. Eh, cualquier cosa que sucedía, venían a mi casa a buscar a mi hermano. Mami lo defendía como una leona, porque ella decía siempre, él es menor de edad y yo soy su tutora legal. Y pues, se fue transcurriendo el tiempo y cuando llegó la eh, Bahía de Cochino, lo fueron a buscar a casa, él no se entregó. Entonces se fue, eh, saltó, tú sabes, en Cuba no le dicen muro, le dicen tapia. Saltó la tapia, saltó la otra casa y salió a un callejoncito que había po posterior a la casa nuestra y se fue a esconder a una casa donde estuvo un tiempo ahí escondido. De ahí pues se fue a las montañas. Y ¿Con qué guerrillo hacia el suelo, si, si lo recuerdo? Él estuvo con Benito Benito Pedraja o, o Benito, sí, Benito Pedraja. Y, y después estuvo con Cheito, eh, el hermano de Cheito, que lo mataron, lo torturaron, lo destrozaron. Había estudiado conmigo en la escuela secundaria. ¿El hermano de Cheito? Sí, Meraldo León. Y Permítame, Mary, porque estas son cosas que hacemos en esta entrevista. Cheito León y su hermano Medardo León se alzaron en los mismos días del desembarco de Bahía de Cochino, en momentos en que las guerrillas de la Escambray estaban fuertes, aunque siempre perseguidas y acosadas por las fuerzas mayoritarias de la dictadura. Cheito fue posteriormente el último jefe guerrillero del Escambray. Cayó en combate muy heroicamente y su hermano había sido ya apresado. Torturado y fusilado por las huestes de Fidel Castro. Cheito fue el hombre, junto con los cordobés, que mató a Alberto Delgado. Sí. El de Bacinicú. El sí. Yo conocí eso. Alberto dos, Delgado y Delgado. Tú conoces eso de muy cerca y vamos sí. a hablar de eso después. Y lo, y lo conocí personalmente. Alberto Delgado. Sí. Eh, pues él se alzó con la guerrilla de Benito Pedraja y. Y después estuvo con Cheito y estuvo con Emilio Carretero. Entonces, pues, el escambray fue muy duro. Fue muy duro. Es tan cruento. Después, perdóname, después que él se alzó, ¿volviste a tener contacto con él? ¿Se volvieron a ver alguna vez no más? No nos volvimos a ver. Eh, sí si nos comunicábamos um, continuamente. Continuamente. Recuerdo que una noche. Estaba yo en el parque con unas amigas y estoy dando la vuelta y viene un señor y choca conmigo y me agarra la mano y me pone algo en la mano. Y yo me quedé y entonces di un par de vueltas más y le dije a mi amiga, me voy a casa. Cuando llegué a casa abrí, era una carta de mi hermano, porque así se vivía, así se vivía. El, la persona que denunció a mi hermano se llamaba Chano Hernández. Estaban en Limones Canteros, donde ellos estaban acampando. Eh, hay un. Ya, volan, ya estando alzado tu hermano, ya. Sí, 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 él fue quien denunció ese campamento. La... Eh, sí, ese campamento, que al otro día se iban para detrás de Topes de Collante. Entonces, hay uno de los mensajeros que estuvo preso por esa causa que vive aquí en Jayalía. Ángel Yanes. Era un muchachito entonces. Pues este, este Chano Hernández, con un. ...sobrino que le decían el venado... ...fue quien los denunció... ...y los... ...nosotros vimos pasar los camiones... ...los camiones para... ...por, por la calle de Santo Domingo... ...con rumbo... ...hacia la carretera de Santo Espíritu... ...y era que iban a hacer el cerco... ...entonces... Eh, ...estaba... ...alzado con él también un señor... ...que en una oportunidad... ...había estado en mi casa a traer mensaje... ...Kiche Jaime... Que Quiche eh, lo mataron y mi hermano corre a rescatar el cuerpo pensando que está herido. Cuando él se levanta para ir a rescatar a Quiche le lo hieren y entonces cae porque la bala que le entra por el hombro se le encaja en la quinta vértebra y no lo deja caminar. Lo más triste es que él lo traen al hospital de Trinidad a dos cuadras de casa. Nosotras fuimos, mi hermana y yo, no nos dejaron ver, ni a mi mamá tampoco. ¿Los médicos de allí o los militares? Bueno, había un médico que se llamaba Cucolara, que le dijo al director, tú te vas de aquí y yo me quedo a cargo. Y fue el que puso la orden de que no nos dejaran verlo. O sea, Cucolara fue el que impidió médico que ustedes vieran. A, su, a mi madre viera a su hijo. Entonces, estuvo ahí el día el 13, el 14, el 15 se lo llevaron para 100 Sin atenderlo. Sin atenderlo. Eh, fuimos, yo salí de entre, cuando vi la ambulancia, le dije a mi mamá, se lo llevan. Eh, cogí un monedero y salí corriendo y fui a la, a la esquina de mi casa, había una piquera, y pedí un taxi que siguiera la ambulancia, pero estaba Félix Torres, no sé si oíste hablar de ese Perro de presa. Un sanguinario, un comandante sí. del ejército rebelde, un hombre criminal responsable directo de la ejecución del presidente de la Feu, por Remberto Ramírez Ruiz, del comandante Plinio Prieto, del capitán Sinencio Guach. y de dos cubanos más. De dos cubanos más. Cinco en total fueron fusilados por el auspicio. y el mandato de Félix eh, Torres, cumpliendo por supuesto. Las órdenes de Fidel y de Raúl Castro. Pues cuando yo voy corriendo a la piquera, él me ve, él estaba, no sé qué hacía por allí, y sacó su pistola y dijo: el que le dé el, el transporte, le, ve, le mete un tiro. ¿El que le dé el transporte a ustedes? Sí. Entonces, pues yo viré para casa, le dije a mami: ha sucedido esto, me voy para terminar de Guagua para irme para siempre. Qué fuego. crueldad, qué besanía más grande. Yo tenía 16 años entonces y, y pues entonces fui para Cienfuegos y llegué a Cienfuegos y fui ¿Al a buscar al hospital de Cienfuegos. Me acompañó una tía y mi cuñado y fui a, a ver al director, el director Luis F. Rechea y le pedí ver a mi hermano y me dijo, sí, está aquí, pero no te puedo permitir verlo. Ven mañana. Al otro día volví temprano al hospital, no me dejaron verlo tampoco. Entonces regresé a mi casa a Trinidad, mi mamá se fue para La Habana con mi hermana a hacer gestiones en la Embajada Suiza, porque como ciudadano americano entendíamos que él merecía el respaldo. Al menos una defensa de un abogado, una gestión, para que se lo dejaran ver. Es un derecho internacional. Esto es un derecho internacional que tiene todo prisionero de guerra y él era como tal un prisionero de guerra herido. Y, y eso está establecido ¿Y en la, la Convención de, de Ginebra. No, nada? no, le dijo a mi mamá que no podía hacer nada, que lo único que podía hacer era registrarnos en un plan de repatriación que se iba a hacer para Estados Unidos, para. Para tratar de sacar. ¿Quién le dijo del... eso? ¿Sabes el nombre? Sí, en estos momentos no me acuerdo, pero lo tengo anotado, que era el consejero del embajador. Suizo. Suizo, sí. Y entonces, pues, yo digo que ellos le vendieron el caso al gobierno cubano. Eh, no sé si es una expresión un poco dura, pero yo digo que le vendieron el caso al gobierno cubano. Yo he hecho muchas gestiones con diferentes abogados y con diferentes eh, personas para llevar un reclamo, eh, porque creo que fue una traición a los principios que tiene la humanidad de tener ideas, de tener pensamientos. ¿Y que particularmente Estados Unidos defiende? Entonces eh, le dieron a mi hermana un papelito que decía que era un informe de la CIA diciendo que mi hermano había tratado de escaparse de la ambulancia, que al tratar de dominar al miliciano que iba con él en la parte de atrás de la ambulancia, el miliciano lo había dominado y le había metido un tiro y lo habían enterrado en la campana. Posteriormente yo me comuniqué con, con la CIA y e hice una petición de esa información. Ellos dijeron que al gobierno americano, la Embajada Suiza, no le había dado informe ninguno de, de este caso. Han sido 60 años de lucha, de batalla, de investigación, buscando justicia. No es venganza, es justicia. Porque venganza es cuando yo to tomo la revancha por, por odio, por, por venganza precisamente. Pero aquí son derechos establecidos a nivel internacional, a nivel mundial. Derechos que están establecidos, perdonando la repetición de la palabra, desde la Segunda Guerra Mundial. Están en el alto mando de la Declaración de los Derechos Humanos. Está en el, la Declaración de Ginebra. Está en el Tribunal de la Haya. Todos esos derechos son vigentes. No, no rescinden, no prescriben. Y yo sigo buscando justicia. Sigo Mary, buscando justicia. Esta situación de tu hermano... La insistencia de ustedes por encontrarlo, ¿cómo, ¿cómo desembocó en la vida familiar de ustedes en Trinidad? ¿Fueron acosados, perseguidos? Acosada, acosada. Mira, antes de dar la libreta de abastecimiento, no sé si tú viviste, tienes que haberla vivido esta Sí, lo en Cuba, viví, sí lo viví. Que te daban unos vales para comprar zapatos, para comprar telas, para comprar comida. A nosotros no nos daban nada de eso. Nada de eso. Ellos cometieron la osadía de ir a mi casa a pedirnos que hiciéramos guardias en los comités de defensa. De hecho, mi mamá los votó de mi casa. Le dijo, ¿cómo ustedes tienen la poca vergüenza de venir a pedirme esto cuando saben que yo tengo un hijo desaparecido? Un hijo preso, decía ella. O sea, eh, ellos nos acosaban, pero nosotros no nos dejamos intimidar. Eh, me costó mucho trabajo conseguir un trabajo para mantener a mi madre. Eh, empecé a trabajar en el 64 en Acopios Regionales Cambrai, pero ahí conf confronté todas las persecuciones. todas las persecuciones Trabajé del 64 al 69, primero en Acopios Regionales Cambrai y después en el INDER Regional. Eh, la persecución era continua, continua. Cuando a mí me hacen prisionera, Responde. Perdóname, uh, vamos a darle marcha atrás entonces. ¿Cuándo y por qué vas presa? Ok. En el año 69, eh, yo voy para casa de una tía mía que iba todos los días a buscar una leche para mi sobrino y vienen dos policías y me dicen: acompáñanos a la, a la seguridad. No me queda más remedio que ir. Cuando llego allí, pues está este señor, este militar, que era de apellido o de nombre Longino, íntimo amigo de una célebre figura de, de las naves del condado y de la seguridad del Escambray, Denis, y me llevan a un oficio. Denis, quien fuera dirigente de la seguridad del Estado en la provincia de Las Villas. Otro asesino sí, y el Longino, insaciable. Sí, y Longino no se quedaba atrás. Y entonces me da una un escrito eh, donde dice que yo estoy hostigándolo a él sexualmente. ¿quién? Cogino? Longino. Y yo cogí y le taché la hoja y le puse esto es mentira y no lo firmo. Y posteriormente se la rompí y entonces me tuvieron en el vivac, no sé si sabes lo que era un vivac sí, era, un... era una cerdita. Un centro de detención provisional. Sí, era una cerdita así con un muro de cemento y un roto en el piso que te servía de baño. Ahí estuve 32 horas, 32 horas que fueron una experiencia muy fuerte. Las ratas que salían de aquel roto parecían gatos, pero viví una experiencia mayor. Había una negrita, y no soy racista ni nada de eso, pero era una negrita, jovencita. Ellos la hacían bañarse desnuda en el patio y le pegaban una bandera. ¿Y estaba presa también? Sí. Supuestamente ella era hija de un campesino y uno de esos jefes de, de la milicia o de lo que fuera, la, la quería para él. El padre. Como si fuera una esclava. El padre se negó y lo mataron delante de ella en el campo. Y entonces a ella se la llevaron presa. Había preso un hombre que le decían anchoa, que era un enfermo mental. Él se paraba delante de la reja mía y me decía: Me estoy masturbando a costa tuya, con otras palabras más obscenas. Pero aquella pobre negrita la desnudaban y le pegaban manguera en el patio. Entonces vinieron tarde en la noche unos negros grandes, grandes como rascacielos, y se la llevaron. Y ella me decía, por favor denuncia esto. ¿A quién yo se lo iba a denunciar? Dime. ¿No recuerda el nombre de la señora? No, era una muchachita joven. Era una muchachita joven. Mary, ¿Y de ahí del vivar para dónde te llevas? De ahí me soltaron. Entonces, estuve mucho tiempo en prisión domiciliar, que para ir a cualquier parte hasta el médico tenía que pedir permiso. Hasta un día que fui al, porque me daba un dolor en el pecho muy fuerte, ay, me toqué esto. Me, me, me da un dolor en el pecho muy fuerte y fui al médico. Y el médico me dijo: Mira, Marilu, aguántate el dolor en el pecho, échate agua en la cara, muerde duro, grita si tienes que gritar, pero no puedes pedir más permiso para venir a verme. Porque aquí estuvo Longino y me dijo que lo que te querían es incapacitar y declararte desquiciada mental para cancelarte el viaje. Hasta ahí llegamos. Hasta, hasta ese extremo llegó ese hombre. Después de esos días voy a Santi Espíritu en Migración a buscar mi certificado de ciudadanía, que no me lo llegaron a dar nunca. Y él salía y yo entraba. ¿Qué haces aquí? Dije, ven a buscar mi certificado de ciudadanía, porque me voy del país. Y me dijo, tú te vas de aquí cuando a mí me salga de. La peor palabra que puedas escuchar. Ese fue Longino. Longino, sí. Él me hostigó, él me hostigó, él me hostigó. Es más que te voy a contar un detalle. Yo tenía buenas amistades, creía yo, tuve muy buenas amistades, pero hubo tres casos específicos donde estas personas, uno de ellos, su esposa había sido compañera de mi madre del Colegio de las Monjas, la otra era una señora que su hermano estaba preso y el otro era otra persona más. Los tres se me acercaron a nombre de él para que yo me le entregara a ese tipo, a cambio de que él le diera la salida del país a esas familias y me la dieran a mí. Y le dije: no, no me voy nunca de Cuba, porque hay una cosa que no se negocia ni se prostituye, y es la dignidad. Es la dignidad. Ese día y yo. Y esos eran supuestos amigos tuyos. Supuestos amigos míos. Ese otro día yo voy para casa de mi tía y tenía que pasar por delante de la jefatura de policía y él se paró en la acera y me dijo te quiero preguntar algo ¿tú sabías que tu amigo Vicente Vicente Cherry que tú lo conoces ¿verdad? un gran amigo mío ¿tú sabías que tu amigo Vicente se trató de ir del país en una canoita? le dije no El milagro que tú no te fuiste con él porque yo no me tengo que ir clandestino yo me voy como ciudadana americana. Y entonces me dijo: Bueno, te tengo una oferta. Puede ser, tengo noticias que puede ser que tu hermano esté vivo. ¿Qué tú me vas a dar si yo te llevo hasta tu hermano? Y dije: Pues mira, cuando caiga el sistema, yo te busco un buen abogado que te defienda. ¿Tú te imaginas qué me contestó? ¿Qué me contestó? Qué Porque, tipo más canalla. Sí, pero es que yo no podía ser pasiva, Pedro. No, no, yo creo que actuaba correctamente. Mary, y, ¿y cuándo vuelves a, a estar de, detenida, presa? cuando te mandan al campo de concentración? Bueno, cuando me llevan, después que me soltaron del VIVAC, un buen día me tocan a la puerta, como a las 10 de la noche, con un telegrama que tenía esta citación para este juicio público al otro día, a las 8 de la noche, en la Plaza de la Revolución de Trinidad. No fue fácil pararse allí, solita. Uno era un homosexual, el otro era un panadero, el otro era un zapatero. Eran los jueces. Y el otro era un repatriado. Esos eran los jueces. Y como te digo, ellos dijeron: la ciudadana no se le ha comprobado delito alguno. Pero a la ciudadana se va a los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos ríen las, reyes, las leyes de la revolución. Y para que conozca el rigor de la revolución, se va a mandar a Palmas Fui al. Palmasola era un campo de concentración sí, que estaba. En el límite de las villas con matanza, pegado a, a Corralillo. Conocí las chinches. ¿Era de, de hombres y mujeres o solo de mujeres? No, mujer? mujeres, pero colindaba con Santa Rosa, que era de hombres. ¿Dos campos de concentración? Sí. Eh, déjame decir. ¿Cómo eran las condiciones de vida ahí en.? Te dije que la antesala del infierno. Allí conocí las chinches, yo no sabía lo que eran las chinches. Eh, había, habíamos cien, 105 presas, de esas 105 había 5 políticas, eh, las otras eran corruptoras de menores, traficantes, asesinas, lacra social, que es el último nivel, ya, ya la lacra social no va a salir más a la comunidad mmm, pública. Eh, Allí te despertaban a las 2 o las 3 de la mañana, hacías guardia con un palo en la mano y una chismosa. Te despertaban a las 2 o las 3 de la mañana, te daban un vaso de agua, un pedazo de pan relleno de azúcar negra. Y como te digo, había de todo. Había una mujer que le decían la cucha que tenía un solo colmillo de oro. y ella se, se obsesionó conmigo y ella quería que yo le sirviera. Entonces me dijo: Fíjate lo que te voy a decir. Yo le abrí la cara a una mujer en la cárcel de Cienfuegos porque le puse la mesa y no me la quiso servir. O sea, son muchos recuerdos, Pedro. Sí, son recuerdos muy duros. La alimentación era mala. Mala, malísima. Inclusive, si iban los jeques de la seguridad del Estado, les servían, pero ellos no se comían aquello. Si ellos, que se iban a comer aquello? Entonces, lo que ellos dejaban, lo recogían, lo echaban en un caldero y se lo daban a las presas por la tarde. Como te dije, recogí la comida de la basura, le saqué los gusanos, pero ¿cuántos gusanos me tengo que haber comido? Nos ponían a comer, fue con la etapa de la fiebre astosa o fiebre porcina, y nos ponían a comer donde estaban los cerdos ya descompuestos, llenos de mosca. Eh, nos daban de almuerzo unos huevos que no sé por qué razón eran verdes. Eh, nos ponían a recoger pepinos y melones podridos. ¿Qué tiempo estuviste ahí, Mary? Tres meses. Tres meses. Tres meses. Cuando saliste ahí, ¿seguiste en la búsqueda de tu hermano? Sí, seguí en la búsqueda de él. ¿Cómo fue? Hermano. Cuéntame. Bueno, seguía escribiendo, pidiendo, buscando. Como te dije, fui a San Severino, fui a Oriente, fui a la, a, a la cabaña, fui al, al, a, a la otra cárcel que hay en La Habana. Al combinado. Fui a todas partes, fui a todas partes, fui a todas partes. Yo creo que la última entrevista que tuve fue la del vaquerito, porque ya no, no tenía, no tenía dónde más buscar. Le escribí a Fidel Castro tres veces, no unas cartas blanditas, unas cartas bien. Porque es que no sé ser, no es que sea soberbia, es que como te dije ahorita, hay una cosa que se llama dignidad que tú no puedes prostituir. Y aunque no soy muy martiana, déjame decirte, soy más de vaceo y de céspedes, pero hay un pensamiento de Martí que dice... Que más vale vivir un día de pie que 20.000 20 de rodillas. Y yo no sé estar de rodillas, Pedro. No me lo enseñaron, no está en mi carácter. No, no está. Y sigo buscando. Eh, tengo una idea. En la actualidad, que tan pronto me pueda levantar o tener acceso a mi computadora, le voy a escribir al gobernador de la Florida. Porque le escribí a Mr. Obama me llevaron el caso ante Obama los abogados del americano aquel que fue a Cuba que le sacaron los dientes que fue a vender unos equipos sí, electrónicos sí, sí. y yo contacté con ellos y ellos me dijeron nuestra ideología no es la tuya pero te vamos a hacer la gestión y no te vamos a cobrar nada y la carta que le mandé a Obama fue a través de ellos la respuesta del señor Obama fue que él no se inmiscuía en ninguna situación donde un norteamericano se hubiera buscado problemas con el gobierno cubano. Una respuesta inconcebible. Sí, yo te, no sé si tengo las cartas aquí o las dejé en Puerto Rico. Ok. Así que, mi hijo me dijo un día: Mamá, tú has buscado a tu hermano por todas partes, lo has tirado al firmamento, mamá, ya no tienes más nada que hacer. Mary. Cuéntanos la experiencia tuya del Escambray, por favor. Bueno, esa bueno, proximidad tuya del Escambray, vivías en Trinidad. Vuelvo a decir, en uno de los pulmones. Me el río. Corazón. Me río porque yo era una muchachita. Yo era una muchachita, 15, 16 años más o menos. Eh, hay unos nombres muy significativos, pero que no me atrevo a repetir porque no sé si esas personas están todavía en Cuba. Y mi hermano estaba muy activo. Esos jóvenes que conspiraban junto con mi hermano iban a mi casa. Y por, por lo tanto, pues yo estaba mezclada con ellos. Se va mi hermano para el monte y, y empieza a escribir. El primer hecho es que él pierde su alma. Entonces, esta, esta persona que venía de La Habana y tenía buena amistad con nosotros. Y le dice a mi mamá, yo te puedo conseguir una pistola y unos cuantos peines de bala. ¿Quién le dijo a, a...? A la persona esta, a mi mamá. Y entonces... ¿Que le podía conseguir eso a tu mamá para que se lo diera a A Andy. mi hermano. Y Andy estaba alzado en ese Sí. Momento. Entonces, mi hermana es una persona, señora muy fina, muy elegante, muy educada. Es la antítesis mía. Y... Y ella no iba a ir a esta zona a buscar esa pistola. Mi mamá tampoco. La única que podía hacerlo era yo. Y me acuerdo que al anochecer fui por esos callejones que hay en Trinidad. A buscar la pistola. A buscar y, la pistola y, y me la metí aquí adentro de un pantalón que traía y los peines. Y tuve el atrevimiento, el arrojo. De no regresar por el mismo callejón, sino coger la calle de Santo Domingo, que es una calle principal. Y vine a mi casa y la traje. Entonces, pues. ¿Y pudieron hacerle llegar la pistola a Andy? Sí. La pistola más un par de botas más un uniforme. Y ese día, cuando yo salgo de mi casa con mis habitas, como decimos los cubanos, me doy cuenta que hay un miliciano en la esquina. Pero ya no podía regresar. Porque si yo regreso. Él iba a venir. Entonces seguí. Bajé, doblé, doblé, doblé volví a doblar, hice veinte mil vueltas y llegué a una casa. Y a esa primera casa donde llegué dejé las botas, el uniforme, la pistola y cinco peines de bala. Pero me fui con mis habitas en la mano. Y seguí, entre dos o tres casas de amistades, llegué a casa de mi tía, volví a subir, bla, bla, bla. di la vuelta por medio pueblo, llegué a casa de mi abuela y le dije a mi abuela, tita, yo necesito una ropa sucia para llevarme, porque fíjate, me dijo, no, no, si tengo aquí unas viandas que le voy a dar, mandar a tu mamá. Me dio las viandas. Cuando hago así bajo, doblo la calle de Colón, me encuentro en la esquina uno de seguridad que había sido en su infancia amigo de mi hermano. Y me dice, vira la java ahí en el piso. ¿Pero por qué? Que vires la java en el piso. Así la viré y eran viandas. Y entonces me dijo... recógelos. ¿Pero por qué? Que los recoja, los recogí. Y llegué a mi casa asustadísima, ¿sabe? No, no es para menos. Asustadísima. Pero yo soy un poquito, como dirían en Cuba, bravucona. O sea, yo estaba requete, asustada. Yo hubo veces que me oriné encima porque a partir de ahí aquello era buscar comida, trasegarla, me iba a la zona del aeropuerto donde nos reuníamos. y esa comida, esos recursos para los alzados que conseguían, se los entregaban a una persona que estaba en contacto. sí directo con ellos, con los sí arzados. con ellos. Eh, ahí vimos mucho la labor de óscar esquerra. Ah, un hermano mayor que está en cuba. sí, muy enfermo. sí, muy enfermo. hace mucho tiempo que no lo he podido. Eh, llamar porque mis condiciones económicas no me están permitiendo las llamadas a Cuba ahora, pero a quien aprecio y estimo mucho. Yo también, yo lo quiero entrañablemente eh. y le decía ayer a unos amigos en un funeral que yo considero, considero a Oscar como una de las personas más notables y más sacrificadas de este proceso en la lucha por la libertad. Así que enviémosles un fuerte abrazo. Y no tiene miedo de que se diga que Oscar dijo. No, él no, él, él no conoció nunca eso. Él dice que su alegría más grande es que le llamen de aquí y le digan que los recuerden. Pero a partir de ese momento que yo llevé ese uniforme, esas botas y esa pistola, fue continuamente: era buscar comida, era buscar, aunque fuera un peine de bala. Un peine de bala era importante. Mary, hay una experiencia que ocurrió en Trinidad en los años 60. Te lo pregunto. Por si estabas en Trinidad en ese momento, sí. cuando murió un jefe guerrillero de apellido del Sol, no sé si estabas en Trinidad cuando sí, hizo, sí, sí. que llevaron el cadáver de la Trinidad, lo pasearon por las calles, le cayeron a patadas, sí, sí. Igual que lo recibieron como si fuera un animal. Sí, igual que Leobardo Ramírez. Porque, Cuéntanos eso. Bueno, mira. pues estos, en este caso, pues lo, lo, los asesinaron, lo mataron. Siempre se, se, se producía esto por una denuncia por una denuncia de algunos de los que eran mensajeros, Llevitra y demás, y denunciaron es dónde estaba. Y entonces, pues, lo asesinaron, lo pasearon por todas las calles de Trinidad, lo patearon, lo escupieron, lo arrastraron y después lo tiraron en el parque de Céspedes, donde repitieron lo mismo. Y lo mismo pasó con Osvaldo Ramírez. La misma dinámica. Eh, lo injuriaron lo mucha gente fue a verlo yo no yo no yo no quise ir a verlo yo conocí a Osvaldo en una noche en que la esposa de Benito Pedraja estaba muy enferma en el hospital y esa gente se la jugaban de a todas y yo estoy en casa de unos amigos y me llama un, un tío un tío de los muchachos cordobés, que no eran cordobés de apellido. Yo estaba Osvaldo eran... alzado en ese momento? Sí. Ellos eran de apellido González. ¿Y bajó a Trinidad para ir al hospital? Bajó a acompañar a Benito. Que estaba, estaba alzado también en ese sí. momento. Sí. Y entonces me llama este señor y me, me dice: Ven, que hay alguien que te quiere conocer. Y cuando fui a casa de los cordobés, me llevaron al patio y ahí estaba Osvaldo. Ovaldo era un hombre también de un valor excepcional. Con dio. tu permiso, Ovaldo Ramírez fue oficial del ejército rebelde, combatió a Batista, fue de los primeros en alzarse en las montañas del Escambray aproximadamente en el mes de agosto de 1960 y fue el segundo jefe, comandante en jefe de, los, de las guerrillas que operaron en el Escambray. Ovaldo Ramírez murió por un tiro accidental de un tipo que le disparó sin saber a quién le estaba disparando. Las cosas que ocurren en la historia que son la más de las veces incomprensibles pero siempre dolorosas. Hay un hombre que se menciona mucho, muy poco, eh, perdón, muy poco, acá en el exilio, que fue Pedrito González. Pedro González. Pedro González fue un hombre igual de mucho valor, de mucho mm -hmm. coraje. Eh, Pedro González se escondía en la laguna de Taje y él respiraba por la caña de un bambú de eso. Entonces había un tipo que le decían Coca-Cola, que llegó a ser su hombre de confianza y fue quien, lo, quien denunció dónde estaba el escondite de Pedro González. Pero yo no sé por qué se habla tan poco de ese hombre, acá en los escritos y en las cosas no, no aparece mucho, pero fue un, un tremendo guerrillero, fue un tremendo valor de la, de la lucha, fue un tremendo valor. Mary, retomando a Andy Debros, eh, el esfuerzo no ha tenido el, el resultado apetecido, o sea, saber conocer dónde él está y por las peripecias que lamentablemente debió haber sufrido. Pero ¿qué tú nos puedes decir? Vas a seguir tratando de, de, de saber de Andy. De que Andy no siga siendo un desaparecido. Sí, sí, ya te dije que voy, tan pronto me pueda sentar, tenga la cama aquí de hospital o me pueda levantar, voy a hacerle esa carta al gobernador de la Florida porque este señor fue militar y creo que es un tipo que tiene vergüenza y mientras haya una posibilidad, la lucha no puede decaer. Por eso te dije, todavía estamos jóvenes y tenemos mucho que hacer, porque no podemos, no podemos todavía entregar el batón. Hay mucho que hacer. E inclusive, eh, saltando un poquito del tema de mi hermano, que para mí es, es mi vida, es, es, es mi continuidad, en Cuba se ha dado ahora un proceso de un movimiento de rebeldía de una juventud que nació, creció y se educó bajo el sistema. Sin embargo, aunque quizás difieran unos conceptos de los nuestros, han hecho unas expresiones y han movido la opinión del mundo. Eh, no podemos descartar esa, ese movimiento. Porque quizás, repito, no piensen como pensábamos nosotros, pero ha sido una expresión contundente dado el hecho que nacen, crecen y se forman bajo el sistema. Y han tenido el valor de manifestarse. Que el mundo, que las instituciones mundiales no hayan hecho todo lo que podían hacer, es real. Y había mucho que hacer. Porque partiendo de nuevo en estas instituciones internacionales, hay muchas herramientas para usar, porque eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene muchos puntos. La Declaración de Ginebra tiene muchos puntos. Hay inclusive un artículo, un item, que dice que todo país que tenga una lucha eh, eh, de rebeldía, ya sea externa o interna, tiene el derecho de pedir la intervención. Del alto mando de, la, de las Naciones Unidas. Y lo que pasa es, y perdona que diga esto, disculpa, no hay un líder unitario, porque tú tienes tu posición, él tiene su posición, él tiene la suya, pero aquí no hay un líder unitario que diga: vamos a pedir esto. Mary. Disculpa si me equivo equivoqué. No, no, yo no creo que te hayas equivocado. No estoy al tanto, no estoy de acuerdo contigo. Pedir, aquí no se puede pedir nada porque aquí, como bien escribió Armando Vallara nadie escucha ni nadie escuchaba. Y me refiero a los organismos internacionales. Pero volviendo a Andy, que es el objetivo de esta conversación. De, 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 ¿Andy era mayor o menor que tú? Mayor, dos años y medio. Pero teníamos mucha afinidad. Él era gemelo. Con otra hermana que yo tengo, pero ella es más pasiva, menos apasionada. Pero él y yo teníamos mucha afinidad. Y en esto de, de la ideología, éramos muy. Muy similares. Sí, muy similares, sí. Y además, te voy a hacer un, una pequeña anécdota, me, me, me puedes decir cuando me callo. Resulta que una noche yo estoy dormida. Ya él no estaba en mi casa. ¿Sabían, ya. Sabía. Sí. Y siento unos disparos. Cuando siento un hombre que pasa corriendo por, por la acera de mi casa. Al otro día, pues cogieron un cura frente a la iglesia. El cura, mataron un miliciano. Francisco. Cogieron el cura... Recibo un mensaje de mi hermano y me dice. El alzado está en casa de fulano de tal. Coge una ropa de mi mamá y vete a buscarlo a las 6 de la mañana y lo traes para casa. Yo, ni tarda ni perezosa, cogí la ropa y le dije a mami, me voy a misa. Y mami, tan temprano, digo, sí, la misa de 6 es la más bonita. Y, me voy, y llego a aquella casa y toco. Cuando aquel señor me abre, yo le dije, vine a buscar al alzado. ¿Cómo tú dices? Y que vine a buscar al alzado. Mi hermano me mandó así que deme al alzado, que lo voy a vestir de mujer y me lo llevo. Muchacho, el hombre llamó a mi tío a esa hora de la mañana y le dijo, mira, aquí está esta muchacha en esto. Se apareció mi tío. Bajé corriendo de allá, de, de, de la iglesia mayor para mi casa, que era bastante lejos. Cuando mi tío se apareció a mi casa, le dijo a mi mamá, esta muchachita. Va a buscarnos un problema. Fue a casa de Fulano de Tal a buscar el alzado. Y ese hombre me ha llamado a las 6 de la mañana a mí para decirme lo que estaba haciendo tu hija. Pero esa era la compenetración que, que había. Bien. Entre tú y Andy. Sí. Y, ¿Y el es, alzado no, estaba en esa casa? No. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y cuando voy a buscar la pistola a la casa que fui a buscar, allí estaba el hombre. Que le habían levantado el piso al baño. Y lo tenían escondido en, en el baño, en un hueco que hicieron allí. Pero es que había esa identificación. Mi hermano era mi hermano, ese era, era mi ideal, era mi ídolo. Y olvídate, me, me mandaba y yo iba. Si no hay nada más utilizable que la juventud. Bueno, hasta aquí esta entrevista de Cuba, Encuentro con la Memoria. Bueno. Gracias una vez más por haber visto y escuchado esta entrevista de Cuba, Encuentro con la Memoria. Les tendremos próximamente una nueva entrega donde vamos a develar, a descubrir, a enfatizar los abusos, los crímenes cometidos por la dictadura totalitaria de los Castro, pero también el heroísmo, la dedicación y el patriotismo de los hombres y mujeres de Cuba que no se dan por vencidos, como estamos apreciando. Con Amelia Mary Groh, que enferma con serios problemas de salud, no se da por vencida y sigue buscando a un ciudadano americano que la dictadura de los hermanos Castro desapareció. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y gracias a Mary. Muchas gracias a ustedes por este honor que me han hecho.